Para fijar claramente la personalidad de Montoya, diremos que fue un artista formado dentro del muralismo, que, aunque fue seguidor de Diego Rivera, no fue un seguidor incondicional. Montoya fue un muralista de ejemplar mexicanidad, es decir, nacionalista. Su mensaje lo observamos a través de su pintura, donde es muy clara la defensa de su país contra las fuerzas extrañas a los intereses de México. Realmente fue excepcional en su visión para aprovechar las circunstancias que le permitieron llegar a su ciudad natal. Después, consolidar su proyecto educativo que se va dando al estar decorando los murales del Palacio Municipal en el año de 1951, que en tres muros sintetiza la historia de Durango. El rector del Instituto Juárez, licenciado Francisco Celis, recoge la necesidad de promover la educación artística y prácticamente se dan las condiciones para iniciar una escuela de arte y el maestro acepta el reto. Montoya requirió de un esfuerzo vigoroso para crear y establecer los cimientos que le darán vida y proyección a nuestro arte. Para alcanzar dos aspiraciones históricas e impulsar las manifestaciones y trayectorias artísticas, así como la conservación del arte popular, aporta a la historia cultural en provincia nuestras tradiciones. El 10 de febrero de 1955, Montoya ya había logrado obtener con apoyo de las autoridades universitarias, en especial del licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, el decreto de donación de los terrenos del campo de tiro ante el gobernador licenciado Enrique Torres Sánchez. Y para el 15 de junio de 1962, inaugura el presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, los talleres de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, EPEA. En este tiempo, la escuela ya era considerada como la mejor del país. Una actividad sustantiva paralela al rescate y estudio de los sitios arqueológicos que se han descubierto, Kelly y Abbott en 1974. Los objetos provenientes de estas investigaciones, básicamente cerámicos, merecen ser conservados como patrimonio de la nación. Con la creación de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, se da un valor cualitativo importantísimo a la práctica artesanal. Se rescata y estudia los objetos provenientes de los sitios arqueológicos e incorpora la descripción de las piezas de las culturas chalchihuitas y aztlán a la Escuela de Pintura y Escultura, dando origen a la imaginación creadora de los alumnos, de importantes trabajos que han alcanzado premios en eventos artesanales.
es una contribución al rescate de nuestra identidad. Posee esa maravillosa cualidad de dar a sus imágenes ese vigor característico en sus murales y esculturas, creaciones plásticas surgidas de su habilidad manual e imaginativa. En su afán de difusor de ideas innovadoras y culturales, lo llevaron a editar la revista Andamios, órgano de difusión de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, en el año de 1954, que se nutre de prestigiados artistas e intelectuales del plano nacional, revista que fue sostenida por el sector empresarial de Durango y simpatizantes del proyecto cultural. El 17 de diciembre de 1955, funda la primera Galería de Arte del Instituto Juárez en Durango. Esta galería, independientemente de la importancia que representaba para la exhibición de los trabajos artísticos de los alumnos, es el antecedente de lo que ahora es el Museo Regional del Estado de Durango. Al maestro toca el mérito de haber sido él quien iniciara la localización de diferentes tipos de arcilla que clasificó como artísticas e industriales, apoyado en el laboratorio de química aplicada esta a las artesanías. Encuentra sorprendente variedad de arcillas y produce esmaltes aplicables a la cerámica y vidrio. Esta investigación respondió más a la inquietud individual que a un programa institucional, dando por resultado la obtención del vidrio rojo, patrimonio jalisciense. La esencia indudable de su aportación a la estatuaria en el país es la inspiración, la historia y el ideal creativo, donde su obra refleja en sus personajes una actitud dramática del protagonista por lograr sus ideales, lo que le da la dimensión artística y la fuerza a su concepción. Trabajos diseminados en todo el país vislumbran la dimensión y el carácter que debe tener su creación, la calidad de su modelado, la proporción. La fundición y el trabajo de equipo hacen nacer una nueva caracterización superior a la conciencia social del artista. Ha producido una obra eterna de resonancia universal. El maestro, fiel a sus principios y a sus proyectos, ha pasado inadvertido. Como no fue de puestos y honores, fueron factores que crearon un proceso de identificación que le permitió prefigurar los objetivos más trascendentes en el terreno plástico y en la relación del arte con la sociedad. Esto es lo que representa el Centro de Cultura denominado Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Recuerdos somos. Y estos existen porque nosotros existimos. Cuando los recuerdos de nuestra vida nadie los recuerde, hemos llegado al ineludible olvido eterno. A la eternidad de la nada. Francisco Montoya de la Cruz.